Starsky i Hutch. Actuaciones estelares de David Soul, Paul Michael Glaser y Antonio Fargas como Hoggy Bear. Con ellos, Bernie Hamilton. El estrangulador de Las Vegas. Estrellas invitadas: Paul Berg, Frank Converse, Linda Carter. John Blondell. George Tobias. Y Foster Brooks. Betty Grable. Grable. George Brent. Te voy a ganar. Creo que no, porque ya usé Barbara Stanwyck, ¿recuerdas? ¿Por qué usaste Barbara Stanwyck? No, yo no te lo oí decir. Claro que sí. Dije Helen 12 Trees, tú dijiste Tom Brown y yo dije Barbara Stanwyck, ¿de acuerdo? Está bien, ya sé, me toca la S. No la S, boba, la B, George Brent. La B. B. Así, así, ve, no se me olvida. Ve. Barry Fitzgerald. Correcto. ¡Eso! Correcto. Oye, ¿no quieres llevarme en tu auto? Yo no tengo en qué irme esta noche. Ojalá pudiera, pero mi hermana se llevó el mío. Voy a irme caminando. Oh. Ah, qué noche más pesada hemos tenido, ¿eh? Sí, yo estoy muerta. Hasta mañana, ¿eh? Sí, cuídate. Sí. ¿Quién es? Responda, ¿quiere? Por favor, responda. El príncipe del desierto. Ah, qué buena película, ¿eh? No seas torpe. El simpatías. Ah.
Starsky. Hutchinson. ¿Qué tal, teniente? ¿Ya se acabó el negocio en Las Vegas? Créanme o no, solo vine a saludarlos. Ah, hola. Bien, Cameron, vamos a discutir el caso. Starsky, Hutch, a mi oficina. Bueno. ¿Vamos? Sí, algo me huele mal. El aliento. ¿Cuántas veces les he dicho que escriban sus...? Sí, sí, capitán. Ya casi están. ¿De qué se trata, capitán? El teniente Cameron contestará a todas sus preguntas. Bien, supongo que se preguntan por qué he solicitado esta reunión. De acuerdo, iré directo al punto. Parece que un maniático camina por las calles de Las Vegas. Uno que cree que estrangular a las coristas es un buen pasatiempo. Tengan, lean esto. Ya ha asesinado a cuatro. Y las cuatro trabajaban en diferentes espectáculos. Las cuatro fueron encontradas en diferentes lugares. No las deja muy bonitas. El crimen es solo una parte. No tienen idea de lo que les hace después. ¿Y por qué nos dice todo esto? Veo a dos almas sedientas caminando en el desierto hacia una ciudad de neón. En el pasado, han sido muy amables con mi departamento cuando nuestros casos nos traen aquí. Así que creí que sería correcto darles la ocasión de conocer nuestra bella ciudad. Hice la solicitud con su jefe ayer por la tarde. Y fue aprobada. Solo hace falta que acepten. Un segundo, sí. Un momento, Capi. Haciendo a un lado nuestras personalidades y el hecho de que Hutch, el teniente y yo no hacemos un trío perfecto, esto no tiene sentido. Porque el departamento de policía de Las Vegas se supone que es de lo mejor. Sí, pero es sumamente pequeño. En un pueblo donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y ahora tenemos a un loco en las calles. Podría ser cualquier habitante de la ciudad. Muchachos, me parece que es el momento de poner nuestras diferencias a un lado. Necesito a dos elementos buenos trabajando de incógnito. Dos buenos elementos que no sean identificados como policías. ¿Qué me dicen? ¿Están de acuerdo? Hoggy, ¿estás seguro de que esta ropa se usa en Las Vegas? Oye, 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 nunca dudes de mí. Tú y Hutch lucirán como dos muchachos con mucho dinero. Cierto, cierto. ¿Seguro que esta corbata no es para velorio? ¿Velorio? ¿Velorio? Todo en Las Vegas es escandaloso, como sus colores nacionales, Hutch. Cierto, cierto. Los zapatos me parecen un poco raros. ¿Qué te pasa, viejo? Estás hablando de la gran moda de George Raft. Cierto, cierto. Es más, si yo no los conociera, diría que ustedes dos eran un par de tahúres que acaban de llegar de Las Vegas esta mañana. Cierto, cierto. Eso sí te lo acepto, porque con esta ropa nos habrían echado de la ciudad a patadas. Bueno, Hutch, Cameron dijo que quería que pareciéramos un par de derrochadores que iban a jugar. De todos modos, es un asco. De todos modos, ¿tenemos que vestirnos con ropa de países no alineados? Pregúntaselo a Diego, que él vivió mucho tiempo en Las Vegas, ¿verdad? Cierto, cierto. Con cañón. Cierto, cierto. Además, empieza a gustarme. Te ves ridículo. ¿Tú qué sabes, mi querido Rubio? Oye, Duke, aquí entre amigos, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Las Vegas? Como en 1946. En el 46, cierto. ¿Cierto? Aquí dice que todo está abierto las 24 horas del día. ¿Te das cuenta? ¿Quiere decir que nunca cierran nada? Supermercados, peluquerías, tlapalerías. Bueno, Starsky, es probable que estén esperando a que el técnico del clima artificial se presente. Guasita, ¿eh? Invítame un sorbo de eso. Tú no tomas sorbos. Además, ya no queda nada. Tómate un coco. Entre más cerca estamos, creo que me va a gustar más. Mi ciudad del azar y del fuego es Las Vegas. Escucha esto. Aquí dice que los dados fueron primero. Starsky, ¿te importaría dejar de leerme pasajes de ese libro? Solo trato de ampliar tu horizonte. Has estado ampliándomelo desde hace 1000 kilómetros y ya estoy harto. Bueno, pero esto es interesante. Escucha, aquí dice que los dados son el invento más antiguo del hombre con el propósito de apostar. Fueron inventados por un hombre llamado Palamedes. Se dice Palamedes. Ah. ¿Y ahora qué pasa?
¿Sabías que uno de cada 100 autos que cruzan el desierto tienen problemas con el motor? ¿También lo sacaste del libro? No, es mi invento. Bienvenido a Las Vegas, iluso. ¿Puede tenerlo listo hoy mismo? Sí, señor. Oye, ahora te alcanzo. Vamos, primor, vamos. Starsky. Dame un minuto. Andando ya. Dame solo un minuto. Tengo el presentimiento de que esta máquina está por pagarme. Un presentimiento, ¿eh? Sí. Es el grito de los tontos de aquí a la Patagonia. Es una máquina, Starsky, con ruedas y engranes. ¿Cómo puedes sentir algo por una máquina? ¿Tú qué sabes? Vamos, hay que llegar al hotel. Vamos, vamos. Cameron tendrá a sus legionarios del desierto esperándonos. Que esperen. Starsky, ¿qué diría tu madre si te viera ahora? Su hijito precioso enajenado con la fiebre del Taur. Starsky, me das pena. Tú, un hombre maduro. Ya vámonos. Un minuto más, un Starsky, minuto. Starsky, dije que ya nos vamos. Vamos, vamos. Ya. Basta. Ah. Aguafiestas. Fantástico, ¿eh? En serio, mira qué lugar, viejo. Sí, ya veo. Además, todo el mundo se nos queda viendo como si fuéramos fenómenos de circo. Ah, es mi parecido con Paul Muni, viejo. Sí, claro. Gracias. Adiós. Permiso, permiso. Hola. Espera, percibe el olor del dinero. ¡Mira esto! ¡Hotch! Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo. Ay, socio, nada, pero nada me va a molestar. ¿Nunca has sentido que ya has muerto y estás en el paraíso? ¿Tanto te está afectando este desplumadero? Sí. La tengo, Hotch. Tengo fiebre. Fiebre de Las Vegas. Tengo cosa. Ven acá. ¿Qué pasa? Será mejor que me devuelvas el dinero. ¿Qué qué? Los 200 dólares. Será mejor que me los devuelvas. Pero te digo que tengo un presentimiento. Voy a apostar y a ganar millones. Starsky, ¿recuerdas a qué vinimos? ¿Eh? A trabajar. ¿Y qué? Probablemente esté esperándonos el teniente Cameron. Tenemos que apostar los 200 dólares. Perderlos. Buscar pelea e ir a la cárcel. Lo sé, pero el teniente Cameron nunca dijo cuándo nos quería en la cárcel. Por favor, no me discutas. Mira, en tu estado febril será mejor que yo... Que yo guarde el dinero. Puedo estar más calmado y más tranquilo y hacer todo esto más fácilmente. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te esponjes!
¿Estás listo? No. Tú cuídate solo. Claro. Suerte. No más apuestas. No más apuestas. Fichas, por favor. Fichas. Atiende a George Raft. Vamos, vamos, vamos. Hagan 17 su negro. Juego, señores. Hagan vamos, su juego. Que ruede, que ruede. Eso es. Viene, viene. Ay. Venga, venga, 17, venga. 17. No te puedes controlar, ¿verdad? Hay que perder, pero yo tengo un presentimiento, sí. ¿Sabes que la probabilidad matemática de que la apuesta que hiciste gane es de 36-1? Ya lo sé. Ven acá para que yo te explique. Espera, ven espera, acá para que no pongas problemas. Por favor, tengo una apuesta, no seas malo. 17, negro, número ganador. ¿Oíste? ¡Gané, gané! Yo soy el negro. Digo, soy el 17. Digo, mi dinero, por favor. Mi dinero, mi dinero. Es un presentimiento, ¿eh? Ahora tenemos más dinero que perder. Deja esto en mis manos. ¡Vente! Hagan sus apuestas, caballeros. Hagan sus apuestas. ¿Qué haces? ¿Por qué apuestas todo? ¿Por qué no lo haces poco a poco? ¿Qué te pasa? Es un montón de dinero. ¿Por qué todo? Las manos fuera de mi pastel, Starsky. Por favor, escúchame. Pastel. Por tu propio bien es mejor que dejes las cosas así. ¿Por mi bien? Sí. Los dados, señor, es su turno. Observa cómo tiro. ¿Y quieres perder todo esto? Esa es la idea. ¡Ay! ¡Siete! ¡El siete gana! Mucho mejor. Dame tiempo. Yo tardo mucho en calentar los motores. ¿Entiendes? Apostaré todo. Está bien, tómate todo el tiempo que quieras, pero con tu dinero yo tomaré mis fichas. ¡Ey! Deja ahí mis fichas. Pero podríamos divertirnos un poco, ¿no? Mira, tú estás tomando esto demasiado a pecho, ¿eh? ¡Tire los dados, caballero! ¡Tire los dados! ¡No! ¡Dame el punto! Mira, Hodge. ¡Hodge! ¡El de la suerte soy yo! ¡Saca un 3! ¡Venga el 9! ¡Venga el 9! ¡Tú puedes, Rubio! ¡Tú puedes, Rubio! ¡Ahí está el 9! ¡Estoy en una racha sensacional! ¡Salud! 9. Ah, ¡deja mi copa! ¿No eres supersticioso? ¡Está enrachado! ¡Déjalo tranquilo, ¿no? Ven. Oye, ¿qué pasó con lo que dijiste de la pobre gente que sucumbe ante la fiebre? Eso fue antes. Si no toques mi brazo biónico. ¿Qué? ¿Mi brazo biónico? ¿Quieres fundirle un transistor? Vamos, 9, 9, 9. Cita 9. Déjame decirte que va a ser algo difícil acusar al casino de hacer trampas, buscar pelea, llegar a la cárcel si rompemos la banca. ¿Y qué diablos quieres que haga? ¿Que tire el dinero? ¿Qué te pasa, muchachito? ¡Le vas a romper la buena racha! ¿Por qué no vas a tomar el aire, amigo? Señor, ¿va a seguir con los dados? Starsky, perdóname, pero estoy enrachado y no voy a soltar los dados. Un tiro más y voy todo. Señor, ¿se da cuenta de cuánto dinero tiene ahí? Hay más de 10 mil dólares. ¡Silencio! ¡Silencio! Me doy cuenta de cuánto tengo y voy a apostarlo todo. Dije todo. ¿Todo, Jorge? Todo, Starsky. Bueno. Está bien, va todo. El tirador lo apuesta todo. ¡Te amo! A ti no te beso, ¿eh? ¡Tú sí eres mi tipo! ¡Tú sí eres mi... Perdona, pero estabas tan excitado que pensé que tenías calor. Starsky. Starsky, ¿por qué hiciste eso? Bueno, si no nos pueden meter a la cárcel por perder dinero. ¿Qué te pasa, nene?
Supongo que es tarde para apostar, ¿no? Vamos, oficial, denos una oportunidad. Además, tenemos derecho a llamar por teléfono, ¿no? Pueden llamar a quien quieran en cuanto salgan de aquí. Tiene un corazón de oro, oficial. Tal vez no te simpatice, hijo, pero francamente no me interesa. Y sin sentido del humor. Eso no se le dice a alguien que está encerrado. ¿Cómo íbamos a gastar 20 mil dólares aquí? Pastel de crema, aquí 5 y en la calle $1. Uy, es una ganga. ¿Crees que le moleste? Respira poco, es el mejor consejo. No, gracias. Oye. ¿Qué? Aquel tipo, creo que lo conozco. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, fuimos juntos a la secundaria. Hey, Jack. ¿Eres Jack Mitchell? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Jack Mitchell. ¿Es Jack? Oye, ¿pero qué estás haciendo aquí? Yo iba a preguntarte lo mismo. Yo estoy aquí por una pelea estúpida que tuve. ¿Por qué no nos unimos, eh? ¿Y tú por qué estás aquí? Multas de tránsito. ¿Multas de tránsito? Sí. El mismo Jack de siempre, ¿eh? Claro, las meto en la guantera, pero a la policía no le hace gracia. Oye, quiero presentarte a un amigo. Ven. Dave Starsky, Jack Mitchell. Mucho gusto. ¿Sabes qué? Cuando Jack y yo éramos estudiantes nos decían el príncipe. El príncipe y el mendigo, claro. ¿Y quién era el pobre? Pues por supuesto que yo. Sí, tenía dinero a montones. Oye, pero en serio, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, estamos aquí haciendo, ¿qué? Jugando como locos. ¿Apuestan? ¿Se divierten mucho? Claro, muchísimo. Estamos ganando como $10,000, quítese. Mitchell parece estar reaccionando. Cruza los dedos. Es que con esos trajes creí que estaban haciendo teatro. ¿Qué dirían de ti si te vieran en el pueblo, ¿Cómo que dirían de ti? ¿Qué dirían de ti, no? Este señor era el más aplicado de todos. Eso sí. Sí, votaron para que él fuera el joven con más talento de la escuela. Y tú querías ser médico. ¿Sí? ¿Lo conseguiste? ¿Cuánto llevas en la ciudad, Bueno, llegamos esta tarde. ¿En serio? ¿Sí? ¡Fantástico! Entonces pueden alojarse conmigo. No, sería mucha molestia. Lo digo en serio. Conozco bien la ciudad y puedo divertirlos como nunca. No. Y además, ¿qué caso tiene divertirse si van a divertirse solos? Mira, Jack, yo te lo agradezco. No, lo digo en serio. ¿Cuándo quieres que nos mudemos? En cuanto salgamos, hoy mismo. No, espera, Starsky, tenemos mucho que hacer. Sí, pero parece que esto estaba escrito, socio. Además, hasta en Las Vegas no es frecuente que dos condiscípulos se encuentren en la cárcel. Claro, ya estaba escrito. En cuanto salgamos de aquí... Lo han logrado. Sácalos de la celda, rápido. En cuanto salgamos, nos iremos a mi casa. A ver esos dos, a la reja. Sí, hasta luego, gusto en verte. Sí, gusto en verte. Nos veremos pronto, Sí. Adiós, mucho gusto. Adiós. A ver si lo entendí. Lo que está diciendo es que el amigo de Hodge en la celda, su antiguo condiscípulo, el que nos ha invitado a quedarnos en su casa, ¿es sospechoso de ser el estrangulador? Es más que una sospecha. Apostaría mi vida. Todo fue una trampa, ¿verdad? Todo eso de que éramos buenos elementos. Solo quería que lo ayudara a atrapar a Jack Mitchell. Debería arrancarle la cabeza. Cuando esto termine, si todavía piensa así, puede hacerlo. Cameron, es un error. Yo me retiro. ¿Y yo? Hutchinson. ¡Hutchinson! ¡Halte! Ese amigo suyo, con quien dice tener tanta lealtad, es sin duda el que ha matado al menos a 4 mujeres. Si está tan seguro, ¿por qué no lo detienen por algo más que una multa? No sea payaso. Usted sabe como yo que la multa solo fue una excusa para que estuviera aquí en el momento de llegar ustedes. ¿Qué pruebas tiene, Cameron? Tengo muchas. Son pocas una por una. Pero pónganlas juntas con el presentimiento. ¿Con el presentimiento? No me diga que nunca ha tenido uno.
que no ha tenido corazonadas, que no ha estado seguro de la culpabilidad de alguien antes de probarlo. Mitchell conocía a todas las víctimas íntimamente. No es suficiente para acusarlo de asesinato. Había huellas de pisadas idénticas a las suyas en el lugar de dos de los asesinatos. Y luego está su extraño comportamiento. Extraño comportamiento. ¿Quiere explicarse? Le preguntó si se había recibido de doctor. Y así era. Sí, ¿y qué? Había sido residente por 2 años y medio. Y de pronto lo abandonó todo. 6 meses y medio vino a Las Vegas. Y ha estado de juerga desde entonces. El hombre es algo extraño, ¿no? Se preguntarán cómo sabíamos que insistirían que ustedes se mudaran a su casa. Además de haber sido interrogado acerca de los crímenes, ese fulano ha sido arrestado 9 veces desde que vino a Las Vegas. Una por haberse subido desnudo al letrero de Caesar's Palace y otra por casi matar a un mozo de estacionamiento por darle cambio equivocado. Durante sus periodos de cárcel le ha abierto un expediente psiquiátrico. Disculpe, teniente. ¿Quién es él? El doctor Cleveland, nuestro psiquiatra residente. Lógico. Lo que encontramos es que ese amigo suyo sufre de extrema angustia. Uno de sus síntomas parece ser una especie de miedo histérico de vivir solo. Y el otro es una penchant a violencia maniática. ¿Penchant? Escuche, Hutchinson, sé que no puedo ordenarle que acepte la misión. Y confieso que los engañé para que vinieran. Pero les aseguro que ese tipo en la celda es un asesino psicopático. Y solo usted y su compañero son los únicos que pueden atraparlo. Lo han entendido. Starsky. Era mi mejor amigo. Entonces vamos a quedarnos con él. Porque probemos o no su inocencia, es el mejor favor que podemos hacerle. Sí. Tienes aquí. Es que quiero comprar goma de mascar. ¿Pudo entrar con el auto? Sí, mis riñones están hechos talco. Pero empiezo a creer que tienes razón. ¿En qué? Fíjate tu amigo Jack. Su modo de conducir. ¿Para qué molestarse en estrangular a nadie? ¡Señora Pruitt! Ahí viene el simpático de tu amigo. Ay, mamá, no es tan malo. Ahí está. ¡Hey, Regina! Una pregunta. No hagas eso. ¿Ya hicieron las entregas? Todavía no. ¿Qué se le ofrece, señor Mitchell? Quiero goma. Mucha goma de mascar y quiero que tú hagas las entregas. Con que mucha goma de mascar, ¿eh? Bueno, tenemos un par de cajas atrás. Iré por ellas. Quiero verlas. Es que, ¿sabes? Tengo un amigo que está en la cárcel y va a estar ahí 3 meses. Y quiere hacer la bola más grande del mundo en su celda, ¿me entiendes? Perdón. Vamos a una fiesta de disfraces. ¿Eh? ¿De qué irán el año entrante? ¿De bailarina? ¿Estás seguro de que usan estos trajes en Las Vegas, Hoggy? Es de sabios equivocarse. Sí, claro. ¿Y ahora qué? Tu doctor ha volado. Pues a buscarlo. Voy
voy a hacer las entregas, mamá. Sí, ve, hijo. Oye, Fidel, espera. ¿Ya salió Jack? ¿El señor Mitchell? Sí. Salió por la puerta trasera. ¿Qué? Detuvo un taxi y se fue. Ah. Adiós, mamá. Qué buenos policías somos. Sí, cómo no. ¿Por qué no lo vigilaste? ¿Qué crees que hacía? Lo vigilaba. ¿Tiene su dirección? Sí, por aquí la tengo anotada. Tal vez va a su casa. ¿Por qué no vamos? ¿A dónde? A su casa. Ah, qué listo eres. Sí, gracias. Ay, cumplir con la sagrada obligación. A ver si arranca este. A ver si cierra la portezuela. ¿65 o 70? Muy bien. Gracias, señora Pruitt. Perdida. Quería que el hombre anduviera afuera en el día, todos hubiéramos nacido con gafas oscuras. ¿Benny? ¿Benny qué? Benny Siegel, un viejo y querido amigo mío, que Dios tenga en su gloria. Benny Siegel, habla de Boxy Siegel, el gánster, ¿sí? Si van a vivir con Jack, no quiero volverlos a oír decir eso. Perdón, señor, perdón. Su nombre era Ben, Benny para sus amigos, yo era uno de ellos, le cortaba el pelo. Cuando se murió, me dejé la barba en su honor. En mis años de peluquero he arreglado a grandes estrellas de cine, políticos, pero Benny era el mejor. Sí. Iba a enseñarnos el departamento de Jack, ¿verdad? Ah, ese es. Pero les dije que no está, porque si estuviera, todo estaría abierto y hasta acá podríamos oír su música. Oiga, Ace, es importante que lo encontremos. Ay, ¿por qué no lo dijeron antes? Una chica vino a buscarlo esta tarde. Quería invitarlo a una fiesta, no sé a dónde, pero ella se llama Vicky algo. Es de esas niñas que ventilan su humanidad en el techo. ¿Vicky? ¿Sí? Estos son amigos de Jack Mitchell. ¿Lo han visto? Teníamos una esperanza contigo. Entiendo que fuiste a invitarlo a una fiesta. Sí, pasé por su departamento esta tarde, pero no estaba. Así que dejé un mensaje con el portero. Vicky, es muy importante que lo encontremos. ¿Sabes dónde va a ser la fiesta? Seguro. Será en mi casa. O mejor dicho, en la casa de unos amigos. Oye, te noto muy raro. ¿A mí? ¿Por qué? Me estás apenando. ¿Apenándote yo? Lo que ocurre es que estoy tan hecha a vestirme y desvestirme aquí, que cuando entran los hombres, o no les importo, o enloquecen. Y tú te ruborizas. Tranquilo, y la fiesta es en los departamentos Palm Crest, 118 calle 19. Y ya empezó. Muy amable. Al contrario, oye, la próxima vez que me veas, estaré más vestida. Por mí, no te molestes. Ah.
¡Starsky! ¡Hosh! ¿En dónde han estado? Eso mismo digo. Es el cumpleaños de Glenda. Esta es su fiesta. Gracias. ¡Ay, sabe hablar! Muchas felicidades. ¡Oh, se me cumplió mi hermoso deseo! Cuando abras tus regalos, avísame. Oye, Jack, ¿a dónde fuiste? Te buscamos por todas partes. Tenía cosas que hacer, pero vengan, les daré una copa. Es la mejor idea que he escuchado. Oigan, este es mi mejor amigo. Estudiamos juntos y un verano trabajamos como salvavidas en un balneario. Hosh necesitaba dinero para seguir estudiando. Y yo quería tener unas cuantas amigas. Sabía que algún día encontraría a mi amigo. Ya, de pronto me veo con él cara a cara. Oh, ahí está Jenny. Ahora vuelvo. ¡Jack! ¿A dónde va? Hola. Glenda, ¿desde qué hora llegó Jack? Oh, hace más o menos 10 minutos. Ajá. Bueno, ¿tienes una cerveza para mí? ¿Fría? Claro. Gracias, eres muy amable. 10 minutos. Estuvo más de 2 horas haciendo no sé qué. No hay que presionarlo para que no se vaya corriendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a disfrutar de la fiesta y vigilar a Jack hasta que haya ocasión para hablar con Cameron. ¿Es preciso? Tú vete a roncar. Vaya, vaya, qué bonito vestido, ¿eh? ¿Te gusta? Pues, mucho. Gracias. ¿Quieres caminar? ¿Caminar? Sí. ¿Vamos? Vamos. Vuelvo. Esta es mi hijita. Es hermosa. Sí. Mira esos ojos. Ella los tiene pardos y tú, en cambio, azules. Error de la naturaleza. Sí. Toma. Debe ser difícil trabajar de noche y cuidar a la nena, ¿no? Mi madre se encarga de ella. Tiene una casa en Boulder City. Yo vivo en el departamento porque, después de trabajar de noche, 50 kilómetros es mucho conducir. ¿La ves a menudo? Lo más que puedo. Ojalá y fuera todo el tiempo. Oye, tienes que ganarte la vida. Hay que llevar pan a la mesa. Y otras cosas. Gracias, me he divertido aquí. Pero, ¿acaso es que ya te vas? Estoy un poco cansada. ¿Te acompaño? No, porque si lo haces, tardaremos otros 20 minutos diciéndonos adiós. ¿Y quién dijo que tenemos que decirnos adiós? Yo lo digo. Está bien. Adiós. ¿Por qué? Adiós. Oye, no te caigas en la piscina. Tendré cuidado. Creo que es el estrangulador. No quiero decepcionarte, pero no es el estrangulador. Se trata de Lloyd. ¿Lloyd? ¿Quién es Lloyd? El exesposo de Vicky. Cada vez que se emborracha, viene a buscarla. Oh.
¿Y qué? ¿Quién es? Soy yo, Dave. Hola. Hola. Ya está seco. Sí. Tengo lavandería automática en casa. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Estoy haciendo té. ¿Haciéndome con whisky? Bueno, si Janice Joplin lo tomaba con coca, ¿por qué no tomarlo con té? Así me gusta. Tienes una mente lógica. ¿Quieres una taza? Gracias, no puedo quedarme. Ya que insiste en enseñarnos a Hodge y a mí las verdaderas Vegas, ¿te das cuenta? Si alguien puede hacerlo es Jack. Conoce muchos excéntricos. Nosotros también, ¿no? Bueno, si hay que ser así, quiero que me hagas compañía. ¿Sabes? Cuando te oí gritar, creí que era el estrangulador. Una de mis buenas amigas fue a una de las que estranguló. Lo siento. Fue algo muy extraño. Creo que Tracy sabía que iba a morir. ¿Lo sabía? Parece que tenía una premonición. Estaba muy asustada los últimos días. ¿De qué? ¿Algo en particular? Bueno, era una tontería. Tracy me dijo que varias veces tuvo el presentimiento de que alguien estaba en su departamento de noche, en su alcoba, mirándola dormir. Una noche despertó y estaba segura que había alguien ahí. Se quedó acostada, muerta de miedo, hasta que por fin amaneció y no vio a nadie. Pero la tela de alambre de su ventana había sido abierta. ¿Se le informó a la policía? No. Dijo que sería estúpido ir con la policía con una cosa así. Tal vez dijeran que solo era su imaginación. ¡Hey, Starsky! Ya te tienes que ir. Sí. Oye, no lo olvides. Quiero que lo cierres todo. Puertas, ventanas, hasta los pisos. ¿Los pisos? Por supuesto. Con todo lo que ha pasado... ¡Starsky! Te lo puedo firmar. ¡Vamos, Starsky! Jack nos llevará a pasear. Diviértete. ¿Por qué sueles decir cosas tan tontas? Debería darte vergüenza. Enciérrate. Lo haré. Oye, Jack, son las 4 de la mañana. Sí, Starsky, es cuando sale la gente normal. ¿Qué pasa contigo? ¡Ven! ¿Qué pasa con tu estado de ánimo, con tu vitalidad? ¡Ven! Estoy cansado, pareja. ¡Nueve, fuera! Te pegó Mohamed. Cuando a tu amigo se le acaba el gas, se le acaba para siempre. Sí, mira quién lo dice. Adiós, amor mío. Estuviste sensacional, como quisiste. Ay. Ajá. Voy a encender la luz. Quita eso del camino. Ya voy, ya voy. Barararán. Papipi, tan ta tin tan tan parararera tan tan parararera ta ta parararera tarararararara tarararera. ¿Por qué esa canción vernácula? Es la canción que cantaba John Wayne cuando le llevó cargando a Victor McLaglen a Maureen O'Hara. ¿A las 4 de la madrugada?
Te equivocas, son las 5. Oye, este señor no vive precisamente en la pobreza. Firmar cheques era uno de los deportes favoritos de su familia. Mira nada más. Parece que se divirtieron mucho, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo estás, Ace? Ah, muy bien, Henderson. Gracias. No, él es Henderson. Yo soy Starsky. Ah, bueno, es que a veces confundo los nombres, pero las caras siempre. ¿Qué sucede, Ace? La policía. Estuvieron aquí a buscarlos a ustedes. Un señor llamado Camarón. ¿Camarón? No, Cameron. ¿Camarón? Se llama Cameron. Ah, sí, sí, sí. No olviden que Macarrón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿eh? Pues este Camarón quiere verlos en su oficina. ¿Hicieron qué? Ya le dijimos que lo perdimos como 2 horas. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana. Y yo iba a darles disculpas. Quiero que miren una cosa. Vean a esta chica. Se llamaba Gretchen Hollander. Era corista en The Dunes. Tenía 26 años y era hermosa hasta aproximadamente la 1 de esta mañana. Cuando ustedes dos andaban buscando a su amigo fantasma en la ciudad. ¿Qué rayos pasa con ustedes? Cometimos un error, no volverá a ocurrir. ¿Error? El que cometió el error fui yo. Por lo que a mí concierne, se pueden largar. Eso nunca, Cameron. Si Jack Mitchell es el estrangulador, nosotros somos los únicos que podemos atraparlo. Tiene razón, teniente. Creo que tendrá que soportarnos todavía. ¿Quién se le puede acercar más que nosotros? De acuerdo. Pero si se les escapa de nuevo, si comete otro homicidio... Le dije que no volvería a ocurrir. Si Jack Mitchell es el asesino, lo probaré y se lo entregaremos en persona. Está bien. Un segundo. Se me ocurre una cosa. Una de las chicas asesinadas se llamaba Tracy. Y le dijo a una amiga 2 días antes de morir que tuvo un presentimiento. Que sintió que alguien había entrado a su departamento cuando dormía y se quedó ahí mirándola. Fascinante. Sí, así es. Tracy dijo que pensó que una persona tal vez había abierto la tela de alambre. Demonios. Quiero que averigüe si alguna de las chicas le informó algo al respecto a la policía, teniente. Sería una pérdida de tiempo. ¿Ah? Sea bueno. Dentro de una semana continuaremos con esta historia de El estrangulador de Las Vegas.